Okay, welcome you back to this second session, having heard a variety of perspectives from Brazil, from both the Brazilian government and the think tank and scholarly world. We will now hear from representatives, non-official representatives, from many of the other countries in South America. I'd like to indicate before we start that there are obviously many countries that have important relationships with Brazil that are not represented in this panel. There is no message being sent by not including everyone except for the logistics and the budget available for this event. Before introducing our panelists, I'd like to thank two people that have been very instrumental in pulling this conference together, Michael Darden with the Brazil Institute, Veronica Colon Rosario with the Latin American Program. Without them, you know, none of this would be taking place. We will begin with Juan Gabriel Valdez, the former foreign minister of Chile. For the benefit of people who may be joining us via webcast, I'll simply indicate some of the details from his biography. He previously served as Chile's ambassador to Argentina and also as Chilean representative to the United Nations. He was also the lead negotiator of the free trade agreement with the United States. Joining us via Skype due to the difficulties with American Airlines, which probably follows only the Washington Metro Red Line in terms of interruptions of service. Gustavo Fernandez is the former foreign minister of Bolivia. His plane was canceled yesterday. We were not able to get him here, but he's very kindly agreed to join us electronically. Gustavo is the former foreign minister of Bolivia, as I mentioned. He was Bolivia's ambassador to Brazil in the mid-1980s and a former representative of the Andean Development Corporation in Peru that was mentioned in the earlier panel. Following Gustavo is Ana Maria San Juan, a senior advisor to the Andean Development Corporation on issues of democracy, the state, and citizen security. She has been a longtime professor at the Universidad Central de Venezuela and was former director of their Center for Peace and Integration. She served as a consultant to a variety of international institutions, including the Inter-American Development Bank and the United Nations Development Program. Following Ana Maria will be Juan Gabriel Tocatlian. He and I share a dissertation advisor here, Professor Reardon Rouet. Juan Gabriel is one of the region's, I think, foremost experts on international drug policy and regularly writes on this subject. He's a professor of international relations at the Universidad Torquato de Tela in Argentina and has written for many, many decades on questions of Argentine foreign policy and international relations. And finally, but not least, Juan Esteban Orduz is the president of the Colombian Coffee Federation. Before joining the private sector, he was the deputy chief of mission of the Colombian embassy here in the United States, instrumental in the early years of Plan Colombia, is an advisor to former President Andrés Pastrana of Colombia, and has also served as consul general of Colombia in Frankfurt, Germany. So I thank all of the participants, and I think we have a number of issues that the previous panel has put on the table for our consideration. If Brazil exercises leadership, over whom and what is the view of those who would be led of Brazil's role in the region? Does political power necessarily follow from economic power? We know that Brazil accounts for something like 60% of the GDP of all of South America. Is that economic weight seen as an opportunity or a threat or some combination thereof? So those are just some of the questions, I think, that emerge from the previous session. And we will begin with Juan Gabriel Valdez. In Spanish. A number of the panelists this morning will be speaking in Spanish. We have simultaneous translation. If you need a headphone, please raise your hand and we'll be able to bring you one. Okay? Okay. Anybody? Just wait for a second. Back here in the corner, a couple people over there. Okay, Juan Gabriel, por favor. Bueno, yo quiero en primer lugar agradecer al Wilson Center
a Paulo, a Cindy, por invitarme a un tema que tiene sin duda un enorme interés para todos nosotros. Es también una gran alegría estar con los amigos que están hoy en la mesa y también con Gustavo, mi amigo de muchos años, a quien veo en esa pantalla. Y luego a algunos amigos que estarán en el público y al cual saludo con mucho afecto, en particular a mi amigo Carlos Portales, colega de Viejas y Nuevas Historias Diplomáticas de Chile. Extraer del debate chileno el tema de Brasil no es fácil. En Chile el debate político no incluye la política exterior, y si la incluye, y la va a incluir crecientemente ahora, tiene más que ver con los conflictos que tenemos con Bolivia y los conflictos que tenemos con el Perú en torno al fallo que esperamos de la Corte de la Haya durante el próximo año. Por lo tanto, lo que voy a decir sobre Brasil tiene mucho de intuición y también recoge aquel mundo de hipótesis y de conceptos poco precisos que se debaten en el establishment del mundo de la política exterior en todos nuestros países. El rol creciente de Brasil en la región y en el mundo es mirado en Chile con fascinación y admiración, con distancia y con una cierta aprensión, que yo creo que aumenta progresivamente. Lo primero es la admiración que provoca un país con el cual Chile proclamó históricamente una amistad sin fronteras. Es la primera observación que se hace en todo discurso diplomático entre chilenos y brasileños. Pero esta amistad sin fronteras tenía un alimento muy sustantivo en el equilibrio que proporcionó Brasil a la relación de Chile con Argentina durante un periodo muy largo de nuestra historia, pero también, y ya se mencionó aquí, al rol y la cercanía de muchos brasileños de enorme importancia en la historia de Brasil con Chile. El exilio brasileño en Chile cambió la manera como Chile miró a Brasil, de la misma manera como se decía antes que Fernando Henrique comenzó a mirar a América Latina desde Chile. Chile nunca ha tenido ningún problema con un rol destacado de Brasil en el mundo internacional. Yo diría que más bien se siente satisfecho con un rol de Brasil en el mundo internacional. Sin embargo, hay un segundo punto que es necesario mencionar y que ha sido ya señalado hoy día en la mañana y que tiene que ver con una década de reconocimiento mutuo entre los dos países como cabezas en América del Sur de proyectos regionales diferentes. Más recientemente, yo siento que hay una cierta ansiedad por parte del establishment chileno, al menos, de no recibir atención del Brasil. La indiferencia de Brasil hacia Chile es una queja normal de los diplomáticos chilenos. Y enseguida, y más importante aún, la inquietud que producen las consecuencias de una eventual acción del Brasil ante la contradicción entre sus intereses y la prolongación de los conflictos que Chile mantiene con Bolivia y Perú. Primero, ni Chile ni Brasil han sabido ahora último cómo llenar de contenido esa amistad sin fronteras que se basó en el equilibrio que Brasil proponía a la relación entre Chile y Argentina. Una vez que la relación de Chile con Argentina se estabilizó y se consolidó, el rol esencial que Brasil jugaba para la estabilidad geopolítica de Chile perdió vigencia. Y Chile, por más que desearía hacer algo al respecto, no ha sabido cómo llenar de contenido esta relación. Chile, como ustedes saben, ha eliminado todas las hipótesis de conflicto con la Argentina. La relación de ambos gobiernos es buena, atenta y cordial. Las discrepancias se callan, en la medida de lo posible, como se dice en Chile. Y Chile responde con prontitud a la necesidad de sus vecinos argentinos. Me parece que nada prueba mejor que eso la actitud del presidente Sebastián Piñera ante el conflicto entre la Argentina y el Reino Unido,
en que el apoyo de Chile a la causa de las Malvinas es sin vacilación y generalizado a pesar de las molestias del diario El Mercurio. Ahora, en ese marco es evidente que el rol histórico del Brasil ha perdido un cierto pie. Ya no se requiere equilibrio entre Argentina y Chile. ¿Qué se puede hacer entonces entre dos países que sienten que tienen una potencia que puede tener un significado importante para la relación de América Latina con el Pacífico? ¿Dónde está el contenido a aportar? La primera dificultad para contestar eso, también fue mencionado hoy en la mañana, es que Chile, yo voy a ser más drástico que lo que se dijo hoy, se autoexcluyó en buena medida de lo que algunos han llamado el camino de construcción de una hegemonía consensuada desarrollado por el Brasil en la subregión. Yo creo que Chile en realidad es el más apartado de todos los países de la región de esa propuesta. El propósito de reunir la potencialidad sudamericana para mejorar la inserción de América del Sur en el sistema internacional, una iniciativa del cual Brasil ha sido al menos promotor principal, no ha tenido en Chile como un actor participante, a lo más como un observador asociado. Esta vía de autoexclusión ha sido la opción chilena por una excepcionalidad en el plano comercial, que se opone o se distancia más bien abiertamente del camino de integración subregional propuesto por Brasil. Han habido muchas polémicas entre los diplomáticos de ambos países, han habido algunos momentos de tensión incluso entre ambos países por ese tema. Yo recuerdo el momento en que el presidente Lagos tuvo que recibir la protesta del presidente Cardoso, su íntimo amigo, por la decisión de Chile de iniciar las negociaciones con los Estados Unidos en materia del Tratado de Libre Comercio. Decisión chilena que pasó 2 semanas después que el presidente Lagos anunciara públicamente que Chile incrementaba el nivel de su participación en Mercosur. Por lo tanto, naturalmente generó frustración en la diplomacia brasileña. Como es sabido, no necesito decirlo a una audiencia ilustrada como esta, pero tras el retorno de la democracia y a partir de las enormes transformaciones que la dictadura militar chilena introdujo en la economía del país, Chile buscó activamente asociar su economía a la de las economías desarrolladas. Primero fue Canadá, luego fue Estados Unidos y la Unión Europea. Pero antes que eso fue México. Y la razón esencial del primer tratado de libre comercio firmado con Chile por el Chile democrático fue la admiración que los economistas chilenos sentían por la decisión del presidente Salinas de Gortari de asociar la economía de su país con la de los Estados Unidos. Esa es la realidad. En el mismo momento que el ministro Alejandro Foxley, alrededor de 1991, contestó la propuesta del presidente Bush de la Asociación de Libre Comercio de las Américas, Chile iniciaba una reticente aproximación a una negociación para asociarse al Mercosur. Y esa asociación al Mercosur fue una asociación difícil de negociar. Permítanme decir algo personal. En el mismo momento en que yo negociaba en Ottawa, con el gobierno canadiense, los términos de la Asociación Comercial de Chile con Canadá, un negociador chileno, el director económico del Ministerio de Relaciones Exteriores de la época, desarrollaba en Buenos Aires y en Montevideo la Asociación de Chile con el Mercosur. Teníamos que negociar nosotros dos todas las mañanas las ofertas que hacíamos en los dos países, y el ministro de Relaciones Exteriores, don José Miguel Insulza, tenía que tratar en la noche de tomar decisiones bastante dramáticas respecto de qué hacíamos con temas como neumáticos, tomates o agroindustria o industria. Por lo tanto, las negociaciones fueron incómodas y la asociación de Chile al Mercosur llevó a momentos de mucha dificultad, pero nunca en el terreno político, y eso es interesante de mencionar. Yo sufrí y viví las disputas entre los negociadores comerciales chilenos y brasileños que fueron muy agrias en algunos momentos. Y sin embargo, al mismo tiempo, el presidente Lagos
el presidente Frei, con el presidente Cardoso y con el ministro Lamprella, mantenían la más deliciosa de las colaboraciones en el terreno político, en la región. Y miraban el mundo multilateral de una manera muy común. Es evidente que las negociaciones del ALCA, que duraron más o menos 2 años, tuvieron también a Chile y a Brasil en veredas muy distintas en todo ese periodo. Era evidente que la lectura que Chile hacía de sus intereses y de su mejor forma de inserción en el proceso de globalización respondía no solo a un cálculo acerca de la naturaleza abierta de la economía chilena y a la derivada imposibilidad de aumentar aranceles, sino también a una matriz de pensamiento de las élites chilenas de la época que es distinta a la del Brasil. Yo siento que las élites económicas chilenas que condujeron la orientación esencialmente comercialista que tuvo la política exterior de Chile durante los primeros años de la democracia, sentían distancia y a veces sentían aversión hacia la heterodoxia comercial o heterodoxia cepalina que alimentaba o que alimenta la mirada de Brasil sobre la región. La adhesión a la ortodoxia chilena, la visión neoliberal del proceso de globalización, la subordinación relativa de los objetivos políticos a los objetivos económicos, sentaron sin duda diferencias con Brasil. Y eso fue, y es notable que haya sido así, lo viví, así que así lo digo, es notable que haya habido tanto respeto entre las dos perspectivas, en el sentido que el desarrollo de una relación pragmática se produjo sin mayores conflictos y sin mayores dificultades. La mejor expresión es la relación personal entre Lagos y Cardoso. La relación que tuvo tanto Cardoso como José Serra o como Marco Aurelio García, que vivió en Chile de manera muy intensa y vivió su exilio con chilenos, contribuyó a que Chile estuviera siempre en el radar de Brasil. Y a pesar de este conflicto de perspectivas, que yo estoy subrayando quizás más allá para hacer más claro el punto que quiero subrayar, que quiero afirmar, hubo momentos en los cuales Brasil apreció claramente el rol que Chile estaba jugando. Fue Fernando Henrique Cardoso el que inventó el concepto de que Chile tiene liderato conceptual de la región, algo que dijo en una reunión de Mercosur sin obtener una sonrisa particularmente abierta del ministro Lamprella, pero en todo caso lo declaró de manera muy fuerte y naturalmente resultó un piropo muy importante para un país que tiene por naturaleza un ego tan profundamente inseguro como es el mío. Por esta razón y por una estrategia deliberada de colaboración en los organismos multilaterales entre Brasil y Chile, el tema político se mantuvo siempre en un grado de colaboración y de confianza importante. Eso llevó también a que Chile acentuara su participación en las propuestas políticas de Brasil. Precisamente era la manera de equilibrar la diferencia de visión comercial y de visión económica que tenían. Por eso Michelle Bachelet asume la primera presidencia de UNASUR. Por eso también se envía a chilenos en misiones de UNASUR. Por eso Chile participa con Brasil de manera tan intensa en Haití, en la misión brasileña en Haití. Por eso Chile apoya el derecho de Brasil de ocupar un cargo con un rol en el Consejo de Seguridad como miembro permanente. Por eso Chile y Brasil en muchas oportunidades combinan su mirada en los organismos multilaterales y en Naciones Unidas en particular. Es una forma, repito, me parece a mí, de equilibrar un tipo de perspectiva en la cual los dos países parecían polares en términos de su visión de cómo insertarse o insertar la región en el mundo. Obviamente las relaciones son muy positivas desde el punto de vista bilateral, hay un intercambio de 9.000 millones de dólares en el terreno comercial, pero lo más importante es que la inversión chilena en Brasil ha aumentado de manera muy notoria en el último tiempo. Estamos en 12.000 millones de dólares de inversiones chilenas, lo que significa que es el 20% de todas las inversiones chilenas en el exterior, lo que no deja de ser un factor muy importante.
Hay dificultades, sin duda. Los empresarios chilenos se quejan de distancias culturales, de dificultades de entender el sistema jurídico, de dificultad de entender los sistemas estatuales y las normativas estaduales brasileñas. Se siente a veces en los empresarios chilenos que se encuentran entrando en un mundo misterioso y en un mundo que no comprenden bien, distinto al de los mundos hispanohablantes de América Latina. Pero naturalmente que eso está cambiando y el interés de los empresarios chilenos en Brasil es sin duda algo creciente, notorio, evidente en la vida empresarial chilena. Con todo, las dos visiones de la integración de la región son distintas. María Regina Suárez de Lima, una conocida académica brasileña, lo ha puesto de la mejor manera cuando ha dicho que el regionalismo abierto, que es el mantra con que Chile mantuvo su visión de integración internacional, conlleva necesariamente la generación de negocios transnacionales, distantes físicamente, mientras que el proyecto de integración propuesto por el Brasil incorpora y suma territorio físico y la elaboración de una estrategia común. En un ejercicio físico se requiere Estado, se requiere visión estadual del desarrollo, estatal del desarrollo, se requiere planificación, se requiere voluntad política, y permítanme, yo no estoy en ninguna función oficial, así que digo las cosas con franqueza, Chile carece de eso hoy día. Por lo tanto, una visión de país que es capaz de concebir el desarrollo portuario, la relación de las rodovías y de las ferrovías con una expansión hacia el Pacífico, no está a la orden del día, en la realidad. Si uno mira lo que es la inversión, o si uno mira lo que sucede en la ciudad de Arica, en términos de desarrollo de ese puerto chileno que es vital para lo que puede ser el intercambio con el Pacífico, uno se da cuenta que hay más palabras que realidad. Es verdad que Chile participa en el esfuerzo de corredores bioceánicos que unen a Paraguay, Brasil, Argentina y Chile, las 3.500 líneas, kilómetros de líneas ferroviarias que van de Paranaguá hasta Antofagasta, el corredor rodoviario, los trechos del corredor chileno están terminados, los brasileños también, faltan 35 o 36 kilómetros que deben ser construidos por Bolivia, pero no veo yo un entusiasmo real en las oportunidades que esta conexión o esta interconexión, a menudo proclamada en los encuentros presidenciales, en la práctica va a producir. Yo no voy a negar, por cierto, que Chile ve con interés el acercamiento de Brasil al Océano Pacífico en la medida en que abre oportunidades de negocios en materia de servicios, promueve el desarrollo de infraestructura, etc. Pero también hay una cierta aprensión en algunos círculos más conservadores sobre lo que significa la probabilidad de que Brasil se interese de manera creciente en la solución, comillas, de los problemas que tenemos los chilenos con Bolivia y con el Perú. Nosotros estamos ingresando en una situación compleja desde el punto de vista de nuestro vecindario. El agotamiento del proceso de negociaciones entre Chile y Bolivia, el agotamiento aparente, hay rumores de negociaciones actuales que no conocemos, iniciado el año 99 por nuestro querido amigo Gustavo, que está ahí en la pantalla, y por el que habla en Algarve, Portugal, y que estableció un listado de aspiraciones de Chile y Bolivia que incluía el tema de la salida con soberanía al mar de Bolivia, está aparentemente hoy en un estado de agotamiento. Al mismo tiempo, el tema de La Haya complica la situación entre Chile y Perú. Resolver este tema requiere, como se sabe, de la participación de los tres países. ¿Cuáles son los indicios actuales del interés de Brasil en intervenir en el conflicto en el norte de Chile? No hay ningún indicio. Sin embargo, hay gente que dice cosas. Y cuando esa gente son expresidentes de los países, naturalmente que esas cosas tienen resonancia. El presidente Lula estuvo hace poco tiempo en Chile y dijo que comprendía perfectamente que el tema de Chile y Bolivia era un tema estrictamente bilateral. Y luego agregó, Brasil tiene un enorme interés en que ese tema se resuelva. El presidente Alan García estuvo hace poco tiempo en Santiago, hace algunas semanas,
y dijo, y salió en la prensa, que la protesta boliviana a La Haya, una eventual protesta boliviana a La Haya, estaría redactada en portugués. Efectivamente, el hecho que la presidenta Dilma no haya visitado aún Santiago es interpretada por algunos como un tema vinculado a la difícil situación que tiene Chile en el norte. Por lo tanto, también los que quieren avanzar con Bolivia en Chile, los que quisieran ver que se avanzara realmente en una negociación, se dan cuenta que en la medida que pasa el tiempo, el conflicto es cada vez más difícil de encapsular. Y en la medida que es más difícil de encapsular, las probabilidades de que tengamos que trabajar este tema de manera más amplia que lo que se ha visto hasta ahora, se abren. Esas son, no sé si indicios llamarlo, pero señales que el poderío de Brasil en la región hace mella en algunos temas que para Chile son absolutamente determinantes. Yo creo que mi país está perdiendo lo que tuvo durante toda la transición, que es un consenso total en materia de política internacional. Hay distintas visiones, hay oposición en algunos de esos temas. Y el último, y con esto termino, el tema del arco del Pacífico, la idea de la unión entre Chile, Perú, Colombia, México y Estados Unidos en la acción en el Pacífico, tiene en Chile grandes apoyadores y grandes detractores. El tema es visto por algunos o presentado formalmente como armonización de reglas de origen. Yo, como he sido negociador comercial, me llama la atención que para armonizar reglas de origen se tengan que reunir 4 o 5 presidentes de la República. La verdad es que me da la impresión que esa es una descripción que es escasa a la aspiración que se tiene. Y por lo tanto, tengo la sensación que aquí hay más, o por lo menos está incluido, un elemento ideológico de acercamiento entre presidentes del libre mercado que desean combinar un tipo de política especial asociada a Estados Unidos hacia el Pacífico y que no saben cómo impedir, o a lo mejor no quieren impedir, que esa política sea vista como una política de resistencia a la presencia del Brasil en la región como una fuerza que impulsa otra forma de asociatividad latinoamericana frente a los desafíos del Pacífico. Esa discusión está abierta en el campo actual y por lo tanto yo tengo una sola conclusión respecto a lo que puede seguir entre Chile y Brasil. Primero, los dos países tienen una potencialidad común porque son países que tienen una relación histórica muy fuerte con una combinación entre sus élites que es enormemente positiva desde el punto de vista del diálogo, de la capacidad de interacción. No es solo el fenómeno de Cardoso o Marco Aurelio, va más allá que eso. Sin embargo, eso requiere de voluntad política, requiere de un diseño geopolítico que asuma el proceso de integración física y el servicio que Chile presta a la posibilidad que haya una presencia regional ante el Pacífico y ante el Asia, que tenga un objetivo preciso, con plazos y con acuerdos reales. Por lo tanto, eso requiere un aumento del interés recíproco. No estoy para nada optimista que ese interés recíproco se produzca en las actuales condiciones de los dos países. Quizás se requieren cambios políticos para que lo ocurra con más fuerza. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar ahora a Gustavo Fernández. ¿Nos escucha? Sí, les escucho. ¿Ustedes me escuchan? Bueno, sí, perfectamente, gracias. Adelante. Ok, gracias. Primero, Cinti, para agradecer la muy cordial invitación para participar en este taller. Lamentablemente no pude llegar, pero ya participé en el taller, escuché toda la primera parte que ha sido extraordinariamente esclarecedora para mí. La relación de Bolivia con el Brasil es intensa, como puede esperarse, de una frontera de más de 3.300 kilómetros. Esa relación histórica ha presentado, como todas las actividades de la política exterior, problemas y oportunidades. Voy a mencionar primero los problemas para pasar rápidamente esa página. La demarcación de las fronteras entre Bolivia y el Brasil tardó casi 133 años en resolverse. Dejó
como secuela, una guerra, pérdidas territoriales y un sentimiento de desconfianza que persiste todavía en muchos sectores de la opinión pública boliviana. Pero es un problema antiguo y superado. Algunos se insinúan nuevos problemas en el horizonte. Uno que parece venir con fuerza creciente es el del conflicto o el enfrentamiento entre las visiones defensoras del medio ambiente y las acciones de los gobiernos de Brasil y de Bolivia para promover el desarrollo en las regiones tropicales y amazónicas de sus territorios. Como lo demuestra el conflicto que hoy mismo se está desarrollando en Bolivia a propósito de la construcción de una carretera en el Tibnis, en el corazón de la cuenca amazónica boliviana. Es un problema que se insinúa al cual hay que estar atentos en el futuro. Pero tal vez el más importante que tenemos ahora y el que probablemente ha de ser fuente de tensiones crecientes entre nuestros países es el tráfico de cocaína. Es en realidad un dardo envenenado en las relaciones de Bolivia y Brasil de aquí para adelante. Un par de palabras para fijar el contexto del tema. El negocio del tráfico de cocaína, según los datos de Naciones Unidas, se estima aproximadamente un consumo de 441 toneladas de cocaína por un valor de mercado total de 100 o 110 mil millones de dólares. Ese mercado ha sufrido en el curso de los últimos 10 años modificaciones importantes a las cuales hay que estar particularmente atentos. Uno es la reducción del área de cultivos de 212 mil hectáreas a 146 mil entre 1995 y 2010, como consecuencia sobre todo del esfuerzo de erradicación colombiana. Ese es un dato. El otro es la reducción del consumo de los Estados Unidos, de 211 a 133 toneladas, según la misma fuente. Y el tercer dato, el que interesa los efectos de esta conversación, es la paulatina creación de un tercer mercado para el consumo de cocaína en el mundo. Uno es Estados Unidos, que ha bajado su importancia relativa. Llegó a ser 70 u 80% del mercado mundial de consumo. Hoy día es el 30, 35, 40% el europeo, que ha crecido mucho, pero el más importante para este efecto es la aparición de un tercer mercado, de un tercer nuevo mercado de consumo de drogas en Brasil, en Argentina, en Chile, en Medio Oriente y en el Asia. Brasil es una pieza importante de este tercer mercado, según los datos de Naciones Unidas. Son cerca de 900 mil consumidores, eso es lo que se estima, y 35 toneladas de consumo. Consecuencia, entre otras cosas, de la enorme expansión económica y social del Brasil en esta última década. Y Bolivia, que dejó de abastecer o de participar en el mercado de drogas de los Estados Unidos, es el oferente natural del mercado brasilero. Y eso va a crear una tensión creciente entre ambos países. Y deja planteada la pregunta de cómo se vaya a enfrentar esta tensión. Esa es una opción abierta. Si se reproduce la relación que guió la estrategia de lucha contra el narcotráfico entre Estados Unidos y los países andinos en el pasado, en el que los Estados Unidos atribuyó el origen del problema a la oferta, a la producción de hoja de coca en los países andinos, entonces vamos a estar en un problema. En cambio, si se adopta la opción de observar el problema como uno de responsabilidades compartidas, no solo en la teoría, sino en la práctica, y enfrentamos el problema común de consumidores y productores y países de tránsito, como un problema que no es solo bilateral, brasilero-boliviano, y policial brasilero respecto de los productores bolivianos, sino un problema sudamericano, también un problema sudamericano. Entonces tendremos, naturalmente, una opción diferente. Desde luego, la opción
la escala del problema de la droga en América, entre Brasil y Bolivia, no es la misma de la escala entre los países andinos y Estados Unidos, pero sigue siendo un problema grave. ¿Se mantiene la conexión, perdón? Sí, sí, no, está, ¿hola? Está bien. Ah, ya, perfecto. Sí, sí. Ya. Esos son los problemas, y en los problemas, con el trasfondo antiguo de las suspicacias y los recelos que dejó el proceso de demarcación de fronteras, el nuevo que aparece en el horizonte sobre la explotación de los recursos naturales de las zonas tropicales y del Amazonas, y el más importante, sin duda, que se presente en el futuro del narcotráfico, quedan las oportunidades, y las oportunidades son importantes. La primera es que, la más significativa desde mi perspectiva, es que por primera vez Bolivia se aproxima a un gran polo de desarrollo. Corta el aislamiento histórico de Bolivia, que siempre estuvo lejos del mundo. En la perspectiva, la distancia de Santiago y de Lima, los dos polos del Pacífico, para no mencionar la distancia de los centros de desarrollo de Europa y de los Estados Unidos, fue una de las primeras causas del atraso boliviano a lo largo de estos años. Ahora, la presencia de Brasil como potencia global, la proximidad de Bolivia y sobre todo la de las tierras tropicales, de las tierras bajas de Bolivia con los polos de desarrollo de San Pablo y de Goiás, abre una oportunidad enormemente importante que no se puede pasar por alto. Ya la relación boliviano-brasilera ha producido efectos muy importantes. El primero es el del gas, al cual hemos llegado a un final un poco amargo, el final un poco amargo de una relación que parecía extraordinariamente prometedora. Tomó muchos años concretar esa relación. De 1938 a 1933, y la negociación de los acuerdos de venta de gas natural tomó 20 años de negociaciones y cinco gobiernos constitucionales en Bolivia, cinco gobiernos en Bolivia: Banzer, Siles, Paz Estensoro, Jaime Paz, Sánchez de Lozada, en el Brasil Kaiser, Figueredo, Sarney, Collor y Fernando Henrique Cardoso, para mostrar la importancia que ambos países atribuyeron a esa relación, que se explica, entre otras cosas, por algo que se señaló en la primera parte del panel. Una de las deficiencias estratégicas de Brasil era su carencia de petróleo y energía de hidrocarburos. Y para Bolivia, desde luego, la posibilidad de encontrar un mercado para estos productos era un factor sustantivo de su desarrollo. En consecuencia, la negociación se llevó por cinco gobiernos durante 20 años, culminó exitosamente, y su impacto en el desarrollo boliviano fue importantísimo. Cambió la estructura productiva del país. Salimos del ciclo monoproductor del estaño y agregamos el del gas y el de la agricultura. Diversificó y expandió las exportaciones de 1 a 9. Se ampliaron las reservas de gas natural de 6 a 52 TCFs. El impacto fue importantísimo y ya se lo siente, desde luego. Brasil es hoy día Al Brasil van el 45% de las exportaciones bolivianas. Esa relación, que parecía enormemente interesante, cambió en el curso de los últimos 5 o 10 años por razones, en un caso políticas, en el otro técnicas y económicas. La decisión de nacionalizar el gas natural y de hacerlo de una manera particularmente ostensiva enfrió la relación con el Brasil y generó, no necesariamente la explica totalmente, pero generó una mayor intensidad en la intención brasilera de autoabastecerse de energía, cosa que logró con el descubrimiento de los campos del Pre-Sal. En consecuencia, el panorama de la relación boliviana-brasilera en torno al gas natural cambió fundamentalmente. Perdió el contenido geopolítico que en un momento parecía tener y quedó como un negocio. Brasil puede autoabastecerse de energía, va a ser una de las principales fuentes de energía y de hidrocarburos en el mundo, bien se lo ha señalado ahora, no es necesario subrayarlo. Sin embargo, no creo que Bolivia vaya a dejar
Bolivia y Brasil vayan a cortar la relación que ya establecieron en torno a la venta de gas natural. Bolivia tiene ventajas comparativas importantes, tiene las reservas, los ductos, la relación probada con el mercado. Pero sin duda, esa relación no va a tener el peso político que se insinuó en un momento determinado. Es un negocio importante, pero es solamente un negocio en el futuro. Pero si el gas va a continuar siendo un elemento importante de las relaciones sin la fuerza que parecía insinuarse antes, aparecen otros elementos que deben destacarse. En las exposiciones de la primera parte se mencionó con mucha razón que el eje, uno de los ejes principales del desarrollo brasilero es el de la agroindustria y particularmente el de la agricultura tropical, que se ha generado en los últimos 20 o 30 años en el cerrado brasilero alrededor de Brasilia, Goiás, Mato Grosso, Rondônia. Ese escudo agrícola brasilero, que es una de las causas, una de las explicaciones de su vigor económico actual, llega a Bolivia a través de Santa Cruz. La expansión de la frontera agrícola tropical boliviana, aunque pequeña todavía, es paralela a la expansión de la agricultura tropical brasilera. Pero lo que dicen los análisis que he leído, que se escriben en el Brasil, es que se espera que la frontera agrícola boliviana pase del 1 millón de hectáreas que se cultivan actualmente a 8 o 9 en el futuro. Es una relación intensa, de integración económica intensa, que no es una relación comercial. Bolivia no le vende la soya al Brasil, pero es un proceso de integración agrícola que tiene una enorme importancia. Las tierras y campesinos bolivianos, con inversiones brasileras y mercados andinos y globales. Es un negocio enormemente interesante que sin ninguna duda va a tener consecuencias de largo plazo en la estructura económica, política y social de Bolivia. No necesito subrayar el dato de que gracias al impulso de las relaciones con el Brasil, el eje de poder boliviano se inclinó desde el occidente al oriente de manera enormemente significativa en la última década. Y si uno agrega la posibilidad de la expansión de la frontera agrícola de las regiones tropicales bolivianas, la apertura de las vías de navegación por las cuencas del río Paraguay y del río Amazonas, entonces uno toma con mayor claridad la perspectiva de una relación intensa entre Bolivia y Brasil. Ya hoy, Puerto Aguirre, en la frontera con el Brasil, sobre el río Paraguay, es el puerto más importante de Bolivia. El 35-36% de las exportaciones bolivianas salen por el Atlántico, por el río Paraguay, por la hidrovía del río Paraguay, por esa región. Las exportaciones por los puertos de Arica y Antofagasta, 25 y 24% respectivamente, son inferiores al volumen de carga que ya lleva Puerto Aguirre. Y las obras que se están haciendo en las represas del río Madera, que van para abastecer de energía el potencial de desarrollo de Rondônia, abren también para las exportaciones de soya de Rondônia la vía marítima por la vía fluvial de la cuenca del Amazonas. De esa manera, Bolivia abriría una opción que persiguió durante muchísimo tiempo, desde el principio de la República, de conectarse al mundo no solo por el Pacífico, sino por las cuencas del Amazonas y del Paraguay. Ese representa también un enorme cambio en las perspectivas de mi país. Si se suma a ese dato los corredores bioceánicos que mencionó Gabriel hace un minuto en su exposición, se tiene una mayor perspectiva del impacto y de la importancia que tiene para Bolivia su relación con el Brasil. Una nota al pie de página simplemente. Los corredores bioceánicos deben ser vistos esencialmente como una obra de integración continental, más que como un medio brasilero para exportar por los puertos del Pacífico. Las tarifas de carga de Shanghái a Santos
son la mitad de las tarifas de carga de Santos de Shanghai al Callao, por ejemplo, por el volumen de carga que llevan puertos brasileños. De manera que Brasil no necesita esos caminos para exportar al Asia. Pero, en todo caso, como obra de integración continental, sin ninguna duda, resaltan el país que el papel que Bolivia puede cumplir como punto de soldadura entre las cuencas del Amazonas, del Pacífico y del Plata. Y todo eso tiene que ver, sin duda, con el Brasil. Esos elementos que acabo de señalar muestran que cuán importante es para Bolivia esa relación, más allá de lo que la política brasilera vaya a pensar. Pero esa relación es difícil, es complicada. Bolivia está en lo que los viejos analistas norteamericanos podrían llamar la zona de influencia directa de Brasil, con Paraguay y con el Uruguay. Argentina es otra cosa, es un país mucho más grande, tiene su propia manera de equilibrar la relación con el Brasil. Pero ese no es el caso de Bolivia, y en consecuencia se plantea en esta relación tan importante para mi país una relación entre desiguales de manejo difícil, que tiene por una parte la desconfianza del pequeño y del otro la suficiencia del grande. Desconfianza y suficiencia que pueden convertirse, si es que no se administran bien, en recelo y en arrogancia. ¿Cómo administrar esa relación? Una relación intrínsecamente desigual creo que es el desafío que tiene la relación bilateral entre los dos países. Pero obviamente no es tampoco un problema que afecte solo a los dos, como bien lo ha hecho notar Gabriel a lo largo de su intervención. La respuesta lógica de un país como Bolivia para su relación con Brasil es procurar equilibrarla tanto como sea posible por la vía de multilateralizarla. Yo he escuchado con mucho interés la exposición que se hizo en la primera parte del seminario por el embajador Simões, en el que subraya la preferencia brasilera por la vía multilateral, y a mí me parece excelente que así sea. Porque la relación bilateral entre países con desigualdades tan pronunciadas como las que existen entre Bolivia y Brasil es muy difícil de manejar. Por eso yo creo que Bolivia debiera manejarse en ese vínculo en la vía económica a través de Mercosur. No es aún parte de Mercosur, debiera serlo. En el plano político a través de UNASUR, yo creo que UNASUR debiera tomar un papel mucho más activo en el tratamiento urgente del tema del narcotráfico en América del Sur, en el polo, en el mercado del sur que se está creando estos años y que del cual hay que estar advertidos oportunamente, que es distinto del mercado de los Estados Unidos, de México, los países centroamericanos y Colombia. El mercado sudamericano de la droga va a ser un mercado significativo de importancia muy fuerte en las relaciones económicas y políticas regionales. Y finalmente, creo que Bolivia también debe considerar otra vez la posibilidad de participar en la Alianza del Pacífico, en el cual no está ahora. Bolivia no puede renunciar a su condición de país próximo al Pacífico, es parte de la cuenca del Pacífico. Y lo marcó muy bien Juan Gabriel en su presentación. Yo quisiera agregar solamente que la lógica de construcción de la Alianza del Pacífico es parecida a la lógica de creación del Acuerdo de Cartagena 30 o 40 años atrás. Los presidentes Frei y Lleras Restrepo propiciaron la creación del Grupo Andino como una forma de equilibrar la relación con el Brasil y la Argentina en el marco del proceso de integración de lo que entonces se llamaba la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Esa necesidad de formar bloques no antagónicos, sino bloques que ayuden a equilibrar la relación, es una prolongación lógica de la política exterior
de la política latinoamericana. Y yo creo que se va a dar con creciente intensidad en el futuro. Y es en esa lógica que tiene que considerarse el interés brasilero en que se resuelvan los conflictos del Pacífico. Para Brasil, y no solo para Brasil, para la Argentina, para el conjunto de Sudamérica, la necesidad de que se resuelva, de que se resuelvan los conflictos que todavía distancian a Bolivia de Chile, a Perú de Chile, e inclusive a Bolivia de Perú en determinadas circunstancias, es factor de preocupación para todos ellos. Es natural que tengan interés en que ese problema se resuelva, porque sigue siendo un freno a la integración latinoamericana y a la proyección del papel activo del continente en el sistema global. Muchísimas gracias, Cindy, por la invitación y por esta oportunidad de participar en este debate. Muchas gracias. Bueno, gracias, Gustavo. Okay. Pasamos la palabra a Ana María San Juan. Bueno, buenos días. Como todos, me gustaría mucho agradecer esta oportunidad al Woodrow Wilson Center de discutir el tema, a veces propiciar discusión de temas que en ocasiones no discutimos suficientemente en la región, como este tema de las nuevas relaciones regionales. Antes de entrar en el esquema de las relaciones entre Venezuela y Brasil y cuáles son las demandas más importantes y cuáles son las visiones que comparten o en las que existen divergencias, me parece muy importante hablar sobre, muy brevemente, sobre cómo ha sido el cambio de la relación de Brasil con la región. Ya fue explicado esta mañana muy bien por Ricardo, pero desde el punto de vista político y en el marco de cuáles nuevas relaciones regionales se da este cambio de la política brasileña y el cambio de la política entre Venezuela y Brasil. En primer lugar, es llamativo que en un evento en Washington sobre relaciones de América Latina no hayamos hablado de Estados Unidos, ¿no? Me parece que es un tema y que expresa cómo ha cambiado el curso de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina en la última década, que ha sido también una de las condiciones de posibilidad del nuevo rol de Brasil en la región. Asimismo, me parece importante que la creciente presencia económica de China, de la que no se ha evaluado sus posibles impactos políticos, también tiene que ver con este nuevo esquema de relaciones regionales. Solamente tres cosas sobre el tema de las relaciones regionales. Primero, el cambio del péndulo ideológico en la región y luego de superar la polarización de la mitad de la década pasada, tenemos unas nuevas expectativas políticas y económicas de la región que han convergido en una multiplicidad de proyectos de integración. Tenemos desde Mercosur, la CAN, el ALBA, los TLC que existen con los Estados Unidos, UNASUR y CELAC, que expresan las diferencias importantes que existen en la región sobre cuáles deben ser las agendas de inserción internacional de América Latina. Como mencionó Juan Gabriel Valdés y como se ha discutido mucho en Brasil y proviene de profesores brasileños, pasamos del regionalismo abierto de los 90, en el que el privilegio al comercio era más importante, al denominado regionalismo estructural o posliberal, donde existen unas nuevas agendas políticas y unas nuevas agendas de integración, donde existen también estas nuevas prioridades de integración que van más hacia el lado de la energía, hacia el lado de la infraestructura y hacia el lado de la logística. Justo en esta década también se ha ido de un lado a otro del péndulo la idea de América Latina o varias Américas Latinas, que también este espacio de las varias Américas Latinas es una de las condiciones de posibilidad de la nueva política exterior de Brasil. En relación al cambio de la perspectiva de Brasil hacia la región, este giro regionalista de la política de Brasil hacia América Latina y especialmente hacia América del Sur, tiene tres momentos importantes, ¿no? Uno, la decisión desde el 2000 de mejorar las discusiones sobre el acuerdo de libre comercio planteado con Estados Unidos, el buscar alianzas regionales para tener una nueva dimensión de esta discusión. Segundo, proviene también desde el año 2000 la propuesta de la Comunidad Suramericana de Naciones, que luego terminó en UNASUR, y después más adelante con la propuesta del Consejo Suramericano de Defensa para tener una promoción de ideas de seguridad colectiva, planteamiento que en la región no se había dado y que tiene todavía importantes problemas. En este esquema, para Brasil, tiene un protagonismo renovado América del Sur,
Y tal y como mostró Ricardo esta mañana, este protagonismo de América del Sur también se relaciona con el gran nivel de intercambio comercial y económico. Es decir, una idea de América del Sur potencia a la otra, a la vez que potencia la posibilidad de Brasil como un actor regional y como un actor global, lo que expande su objetivo integracionista. Brasil convive en esta política exterior brasileña y en estos nuevos esquemas de integración con los países que tienen un mayor acercamiento, una mayor narrativa con Estados Unidos y con aquellos países que tienen mayores niveles de impugnación ideológica y hegemónica contra Estados Unidos, lo que le hace una amplia agenda externa que también a veces allí se oscila la importancia de la región, independientemente de la importancia que tenga la región. Me parece importante también que en este nuevo esquema de relaciones de Brasil con la región, Brasil no ha aceptado la delegación de poder esta especie de acuerdo que intentó crear Estados Unidos para que Brasil manejara los acuerdos regionales y que Brasil fuese el interlocutor de la región con los Estados Unidos. Me parece que esto ha sido un elemento importante que ha contribuido también al alejamiento de los Estados Unidos, ya que Brasil no quiso ser el delegado del poder. Y otro hecho importante que lo mencionó Gustavo ahora es el cambio de Brasil como país demandante de energía a como país productor de energía. Eso cambia también sus relaciones dentro de la región, sus relaciones bilaterales dentro de la región y sus relaciones con los mecanismos de integración. En relación propiamente dicho a las relaciones Brasil-Venezuela, yo creo que son tres momentos importantes en las últimas dos décadas. Primero, entre la década de los 90, que comienza, en este caso, en las relaciones de Brasil, entre 1993 y 1998, con el gobierno del presidente Rafael Caldera, un poco para romper el monopolio de las relaciones bilaterales de Venezuela, exclusivamente o con Colombia o con Estados Unidos, se comenzó a desarrollar de manera mucho más consistente las relaciones entre Brasil y entre Venezuela. Justo en el año 1998, cuando gana la presidencia Fernando Henrique Cardoso, que había tenido vínculos importantes académicos en Venezuela, esta relación comienza a tener expresiones muy importantes en el punto de vista institucional, pero débiles todavía expresiones desde el punto de vista comercial y económico. En el 1998, cuando gana la presidencia el presidente Chávez, su primera visita como presidente electo fue para Brasil, y la idea de Chávez de la política exterior venezolana, de cambiar la preeminencia de Estados Unidos y de pensar en un mundo multipolar, tenía a Brasil como un principal referente de la nueva política regional y de la nueva política suramericana. Y allí existen, a partir de la presidencia del presidente Chávez, dos momentos importantes, uno que va desde 1998 hasta 2003, y luego desde 2003 hasta la época, el primer lapso conviviendo con el presidente Fernando Henrique Cardoso y en el segundo lapso conviviendo con los presidentes Lula da Silva y Dilma Rousseff. Entonces, en este plano, me parece importante separar las relaciones, la relación bilateral Venezuela-Brasil y la relación orientada hacia lo regional de Venezuela y Brasil. Creo que en el punto de vista de la relación bilateral, el comercio intrapaíses ha crecido de una manera exponencial, pasó de 500 millones de dólares a más de 10.000 millones de dólares en los últimos años, y hay dos importantes, hay una cierta intención de economía política en la relación de Brasil con Venezuela, ya que no solo existe la relación comercial económica, sino el interés de contribuir a crear valor agregado en la economía venezolana, que tiene grandes problemas de su asociación con el petróleo. Es esto cómo ha estado creciendo la presencia de Embrapa en Venezuela, diferentes empresas de origen brasileño con el propósito de ayudar y de diversificar y de contribuir a la diversificación de la economía venezolana. Hay un notable aumento de las inversiones de Brasil en Venezuela, especialmente aquellas relacionadas con el tema de infraestructura, y donde sí existen problemas no resueltos y problemas que han generado algunas tensiones son las referidas al ámbito energético. Ha sido muy difícil la conjunción de proyectos conjuntos entre Petrobras y PDVSA.
Las diferencias son atribuidas a miles de factores. Unos, por supuesto, desde el punto de vista de Venezuela, se los atribuyen a Brasil y viceversa. Pero esto ha generado alguna dificultad en las relaciones que afortunadamente no han trascendido al ámbito político. Luego, en el tema regional, me parece importante destacar que existe un acuerdo. Aquí se hizo un poco de mito sobre las diferencias entre las izquierdas, entre Venezuela y Brasil, en el sentido que había un antagonismo, que había una rivalidad. Si bien tienen expresiones nacionales diferentes, las propuestas políticas de ambos proyectos nacionales, a mi modo de ver, nunca ha existido una rivalidad ni una competencia entre los proyectos de Venezuela y de Brasil por la región o por el control de la región, sino que han tenido algunas tensiones, pero han sido unas tensiones mínimas, y se han podido desarrollar Venezuela a través del ALBA, Brasil a través del UNASUR, pero con la cooperación de Venezuela en UNASUR, etc. Entonces, en este caso hay unas miradas compartidas sobre la necesidad del replanteamiento estratégico de la integración latinoamericana, suramericana, y con base, sobre todo, a la mirada del tema de los recursos naturales, de los recursos energéticos de la región, como el pilar de integración interna y a la vez como el pilar de integración como potencia de América Latina en el mundo. Hay una convergencia de intereses muy importantes en UNASUR. Venezuela comienza a tener a partir del 11 de junio la Secretaría General de UNASUR, gracias a una propuesta de Brasil de compaginar las dos candidaturas que surgieron luego de la muerte de Néstor Kirchner, que culminó con un año de la Secretaría General por parte de Colombia, y ahora comienza la de Venezuela. Ha sido consistente, incluso desde antes del gobierno del presidente Lula, el apoyo de Brasil para el ingreso de Venezuela a Mercosur, cosa que ya tenemos más de casi una década. Mercosur ha sido difícil. Luego está el tema del acompañamiento a Venezuela en la crisis política interna de finales del 2002 y 2003, que fue un factor de estabilización interna muy importante, y luego en el manejo de la crisis de Venezuela con Colombia en los años 2008 y luego posteriormente en 2009. Pese a que no es una función y a la cual se ha negado permanentemente, en ocasiones ha servido como traductor de algunos de los eventos nacionales de Venezuela frente a las relaciones con Estados Unidos. En suma, me parece que entre Venezuela y Brasil en estos momentos existe una conjunción sobre intereses estratégicos de la región en relación al desarrollo económico, en relación al rol del Estado, en relación al tema de la inclusión social. Es decir, que lo que dijo el embajador Simón es en relación a los temas de integración, hay un acuerdo importante y estratégico actualmente en Venezuela. Sin embargo, me parece importante definir algunos de los que considero son los desafíos para consolidar este nuevo proyecto regional y este nuevo proyecto de integración y estas relaciones bilaterales. Obviamente, esta nueva identidad regional de la región tiene muchos desafíos. Uno, los desafíos de las diferentes caras. Está la cara de Mercosur, la cara de la CAN, que está en una crisis permanente, la cara de UNASUR y ahora la cara de la CELAC. Esta cara de la CELAC me parece que incluso ahorita se convierte en un tema de más desafío para la región y de mayor desafío para Brasil, vis a vis que nos acercamos a las elecciones de México el 1 de julio y que muy probablemente, sea cual sea el candidato ganador, vamos a tener una mayor presencia de México en América Latina. Va a haber un regreso de México que puede tener diferentes formas o diferentes velocidades o diferentes expresiones, menos en lo comercial, más en lo político, etcétera, que me parece importante que tiene que manejar Brasil y que tiene que manejarse en estos diferentes esquemas de integración. Segundo, hay una cierta renuencia, y esto se ve claramente en Mercosur, el tema de la institucionalización de la integración. Esto ha sido siempre un tema, un déficit importante de la relación de Brasil dentro de Mercosur y que se está expresando también en el tema de UNASUR. Por ejemplo, en la consolidación de los mecanismos de defensa y de seguridad en tema del Consejo Suramericano de Defensa no tiene la velocidad que debería tener, y aún así la creación o el desarrollo de los otros consejos creados en UNASUR, que son consejos que en este momento tienen una importancia estratégica para la región, como es el Consejo Suramericano de Drogas, el Consejo Suramericano de Crimen Organizado, etcétera,
requieren una mayor densidad y un mayor acercamiento de Brasil desde el punto de vista de la institucionalidad para construir esa identidad y destino suramericano. Me parece muy importante, y como potencia regional, y dadas las inmensas asimetrías entre Brasil y el resto de los países de la región, ¿cómo va a resolver Brasil la tensión entre la construcción de la perspectiva regional y los temas bilaterales? Que eso fue uno de los grandes temas de Estados Unidos con la región, el déficit de perspectivas hemisféricas y el privilegio de las perspectivas bilaterales. Y Brasil, con algunos países de la región, especialmente con aquellos países que tienen mayor debilidad económica, tiende más a bilateralizar las relaciones que a tener una perspectiva regional. Me parece que esto es un tema de mucha importancia para la construcción de la identidad regional. Y me parece, por último, muy importante para Brasil como un desafío, y un desafío también para parte de los países de la región, la búsqueda de la construcción de consenso. Seguimos en América Latina, en América del Sur sin consenso, con el tema del G20, con la presidencia del Fondo Monetario Internacional, con el tema del Consejo de Seguridad. Estos son unos temas que están recurrentemente en las relaciones regionales y en las relaciones bilaterales con Brasil, y que me parece que es un punto en la agenda para que esta idea de una región con menos diferencias se pueda consolidar. Muchas gracias. Thank you very much. Thank you. Juan Gabriel. Bueno, muchas gracias al Wilson Center, a Cindy en particular, y a Pablo por la invitación. Mi argumento hoy es que hay una creciente complejidad en la relación de toda la región con Brasil, derivada de un muy contradictorio proceso de acomodamiento mutuo. Y que, por lo tanto, esta creciente complejidad y contradicción debe ser vista en el plano primero global, luego en el plano estrictamente regional y finalmente en los casos bilaterales. Y en buena medida esta mayor complejidad y contradicción es porque estamos ante el potencial primer caso de contar en la región con un poder emergente exitoso. Digo tres cosas acá. Digo potencial, no lo sabemos. Digo primer caso y digo poder emergente exitoso, lo que implica hacer muy bien las cosas. ¿Y por qué digo potencial? Porque si uno va a mirar la literatura, particularmente estadounidense, en los años 70, los periódicos, los journals, principales journals, si va a ver la revista The Economist, Brasil era el país del milagro y ya estaba destinado a ser la llave de América Latina, estaba destinado a ser una gran potencia, estaba destinado a hablar por toda América Latina. Eso no pasó. Diferentes razones. Podemos argumentar cuáles fueron el contexto histórico, etc. Eso no pasó. En los 90 vivimos otra situación semejante. Era México. Uy, México está a puertas del primer mundo. Firmó el NAFTA. Era miembro de la OCDE. Era el puente de América Latina con Estados Unidos. Sistemáticamente, entre otras cosas, Washington se encargaba de negar que había un problema del narcotráfico y del crimen organizado en México. Desertificaba todos los años a Colombia y certificaba plenamente a México como si fuera que ahí no había ningún problema. Yo creo que eso también se fue por los aires. Y que México sigue siendo un gran actor y muy importante, pero no es el poder emergente que estaba en los 90 destinado a ser. Por lo tanto, me parece que decir que Brasil ya es inexorablemente, esta vez sí, el poder emergente exitoso, también nos va a exigir prudencia analítica y conceptual. De lo contrario, vamos a seguir importando un debate entre académico, político e ideológico de los Estados Unidos. ¿Cuál es, a mi modo de ver, una forma de encarar
el tema global. Yo creo que aquí el dilema principal lo tiene Brasil. Brasil, su dilema es aprovecharse lo más posible de Westfalia o ser un promotor de Southfalia. Este es su debate. Esto es, si quiere ser un buen aprendiz de lo que son los beneficios de Westfalia, va a tratar de maximizar sus propios beneficios nacionales, como siempre se ha hecho, como han hecho otras potencias en otros momentos históricos. Va a tratar de procurar orden como su principal objetivo y va a tratar de garantizar su esfera de influencia como han hecho otros actores. Ahora, si quiere ser un promotor de Southfalia, eso es otra cosa. Esos son otros desafíos. Allí tiene que buscar generar y promover ganancias regionales. Allí tiene que buscar no solamente orden, sino justicia. Y allí tiene que dejar este cuento de ser el líder de la región y encargarse de generar una esfera de cooperación en América Latina y Sudamérica en particular. Este me parece a mí que es el dilema mayor de Brasil. O ser hacia el futuro otro poder conservador en el sistema internacional, o ser hacia el futuro un reformista en el sistema internacional. Y visto desde Argentina, no nos queda muy claro que quiera ser tan reformista. Es más, hay crecientes señales de que Brasil casi lo que pretende es un status quo internacional. Yo creo que el movimiento entre el status quo y la reforma para Brasil van a depender de tres condiciones. A, cuanto más dificultades domésticas económicas tenga Brasil, más conservador será. B, cuanto menos esté dispuesto a colaborar para generar bienes públicos en la región, más conservador será. Y C, cuanto más crea que actuar responsablemente en el mundo, ser responsable es solamente lo que quiere Occidente, más conservador será. Pero ese es el dilema de Brasil, con el cual deberemos vivir todos, para bien o para mal. Y lo resolverán los brasileños. En el plano regional, yo noto tres cuestiones que me parece importante. Lo primero es que, salvo por los años 90, que cuando se vea la historia en un proceso más extenso va a ser visto más como un hiato, como una circunstancia, como una pequeña coyuntura y no como una condición natural de la región. Digo, salvo los 90 y hacia el futuro, en la región va a haber más Estado, más geopolítica y más ideología. Entonces, confiar en que esta región va a ser educada, disciplinada, arreglada por Brasil, también me parece que es una ambición que no tienen los brasileños, no creo que esa sea la ambición de Brasil. Pero si Estados Unidos tiene esa ambición, se va a encontrar Estados Unidos con más problemas porque las críticas van a seguir siendo hacia Estados Unidos, no hacia Brasil. Lo segundo es que, a contrario de los que piensan que América Latina está cada vez más integrada, y por lo tanto estamos en un sendero magnífico, o aquellos que dicen que América Latina siempre está fracturada, yo creo que vamos a estar en una situación de fragmentación. Vamos a estar entre fracturados e integrados por los próximos 20 años. Depende del tema, depende de la circunstancia, depende de la condición, depende de una serie de situaciones y complicaciones muy interesantes que tiene la región, y vamos a vivir con eso. Nunca vamos a ser la Unión Europea, pero tampoco vamos a ser una región balcanizada totalmente. Esa es nuestra marca de orillo y con esa marca vamos a vivir, fragmentados permanentemente, o por lo menos por un buen tiempo. Y tercero, creo que toda la región va a seguir siendo ambivalente con Brasil. Vamos a querer estar muy cerca de Brasil, pero tenerlo lejos. Vamos a tener un gran interés en Brasil, pero lo vamos a ver con preocupación. Y vamos a ver en Brasil una contraparte importante
pero todos vamos a tratar de jugar otras cartas internacionales porque el abanico de opciones que se abre en el mundo es gigantesco. Y hasta los más pequeños países hoy tienen opciones muchísimo más grandes que antes. Pongo un solo ejemplo, no porque sea pequeño, no porque sea diminuto en su importancia, pero un país como Bolivia, que es un país central para América del Sur, fundamental para América del Sur, por ejemplo, en términos de lo que va a hacer con el litio, que va a ser un producto muy importante, sus mejores acuerdos los ha hecho con Corea del Sur, no los ha hecho con Brasil. Bueno, los países tienen muchas opciones, muchas más opciones hoy que en el pasado. Entonces, esta situación de la región va a llevar necesariamente a un ajuste recíproco. Brasil tiene a favor dos cosas que no tiene ningún otro poder emergente hoy en el sistema internacional. A, vive en una subregión, Sudamérica, totalmente democrática. Eso no se puede decir del Asia, ni del sudeste de Asia, ni de Asia Central. Y B, tiene el privilegio de vivir en una región donde no tiene dilemas de seguridad con nadie. No es China con India, no es Rusia con China, no es Rusia con la India, no es India-Pakistán, no es China con Japón. Brasil se puede mover holgadamente en el sistema internacional porque no tiene que mirar las espaldas permanentemente. No tiene ya más hipótesis de conflicto con Argentina, no tiene ninguna rivalidad con nadie. Y esto es un activo que Brasil tiene enorme, que no tienen otros poderes emergentes regionales. Ahora, uno de los problemas que eso genera para Brasil, me parece a mí, es que este mirar al mundo con más holgura o con más tranquilidad y este circunstancial desdén o atención, dependiendo del tema y del asunto de América Latina, está creando algo así como lo que yo llamaría el síndrome del poder ofuscado. ¿Qué quiero decir con el síndrome del poder ofuscado? Quiero decir que Brasil a todo el mundo en América Latina, en América del Sur, le dice lo mismo, más o menos en privado o en público, empresarios o funcionarios. Tenemos mucha paciencia estratégica, mucha paciencia estratégica. Estamos dispuestos a esperar, estamos dispuestos a esperar. Bueno, resulta ser que nosotros en América del Sur tuvimos que esperar mucho a Brasil. Brasil por décadas fue el más proteccionista de la región. Brasil por décadas se negaba a institucionalizar cualquier sistema. Brasil por décadas procuró siempre garantizar su propia soberanía. Brasil por décadas y por mucho tiempo fue ligeramente ambiguo en materia nuclear. Así que la misma paciencia estratégica que Brasil tiene con América del Sur, los demás países la tienen con Brasil. No es un producto brasileño. Ahora, el problema es que Brasil se ofusca cada vez más y cada vez más dice, mire, estamos cansados con esto, estamos cansados con esto. Yo diría que aquí tiene que cambiar un poco el estilo diplomático de Brasil, porque esto del pragmatismo es como el colesterol. Hay un pragmatismo bueno y un pragmatismo malo, ¿no? El colesterol también es igual. Entonces, ojalá que el lado positivo del pragmatismo brasileño pueda surgir y no el lado negativo del pragmatismo. Finalizo con una reflexión sobre Argentina, la relación de Argentina con Brasil. A la Argentina le ha costado mucho adaptarse a un mundo que esperaba tanto de ella y en el cual hizo tan poco. Y Argentina es un tango. Y a Argentina también le ha costado mucho vivir con la enorme asimetría que hay con Brasil. Pero yo diría que aquí hay cosas que están cambiando que son importantes a tener en cuenta. Y ahora me refiero a la política exterior en general de Argentina, más allá del gobierno circunstancial, de este que estamos viviendo en el país y del futuro. Yo creo que la pérdida de centralidad de Estados Unidos para Argentina es un dato actual y persistente, y por mucho tiempo. Esto es, lo que vamos a vivir por mucho tiempo, aún con los gobiernos muy, muy proamericanos que puedan llegar a surgir, es un estado de mutua indiferencia. Y eso creo que no va a cambiar.
Segundo, Europa cada vez significa menos para Argentina, en muchos sentidos. Y esto se acrecentó después del default argentino del 2002, y esto tiene tensiones usuales desde el Reino Unido por Malvinas, desde con España por Repsol, y va a seguir teniendo. Y en parte hay más tensiones porque es menos significativa, repito, Europa para el comercio, para la inversión en Argentina en términos comparados históricos. Tercero, me parece que es notable la relevancia de Asia para Argentina. Y aquí hay un cambio, yo creo. Ya dejamos la etapa eufórica donde todo lo chino era magnífico. Y estamos en una etapa seria de reevaluación de esta relación con China, porque con China vienen ventajas y desventajas simultáneamente, y vienen dolores de cabeza y bondades simultáneamente. Pero recién ahora lo estamos tratando de entender. Cuarto, creo que hay una gran revalorización de América del Sur en el discurso y en la práctica de Argentina, y particularmente la relación con Chile, que es de las pocas grandes buenas cosas que tiene Argentina hoy en su relación exterior en general. Y Brasil se nos ha vuelto, para los argentinos, como decía Madeleine Albright, una nación indispensable. Para nosotros, para Argentina, Brasil es indispensable. Ahora bien, Argentina ha cambiado mucho. Y aquí me parece que el dato fundamental a tener en cuenta es que la caída argentina se ha frenado. Y si uno lo mira a largo plazo, creo que este es un dato que hay que tener en cuenta. El crecimiento acumulado desde que están Néstor Kirchner primero y Cristina Kirchner hasta ahora, el crecimiento acumulado de Argentina fue del 79%. En ese mismo periodo, el crecimiento acumulado de Brasil fue del 40%. Todos tuvimos viento a favor, todos tuvimos commodities que nos compraban los chinos, todos teníamos las mismas condiciones. Pero Argentina tuvo su etapa de crecimiento más grande desde 1880. Con un sistema heterodoxo, con muchos problemas, ya estamos metidos en más problemas, pero la caída abrupta de Argentina creo que llegó a su nivel más bajo y el país está volviendo a ser un actor que va a haber que tomar en cuenta por parte en particular de Brasil. Segundo, el nacionalismo argentino volvió para quedarse por mucho tiempo, porque hay un sentido también de autoestima nueva en Argentina. Puede ser que en Washington no se estime mucho en Argentina, pero en Argentina los argentinos nos estamos autoestimando cada vez un poquito más. Y estos son elementos importantes para valorizar el despliegue de la política exterior de un país. Entonces, ¿a qué llega todo esto? A que, a mi modo de ver, el gran acuerdo con Brasil, el gran acuerdo de los años 80 con Brasil, cuando terminamos de hacer hipótesis de conflicto mutuo, cuando acordamos en una serie de temas, en particular los temas como el tema nuclear, la creación de la VAC, del sistema de verificación mutua que tenemos con los brasileños, y luego Mercosur. Todo ese periodo, que fue glorioso en muchos logros y en situaciones muy importantes, no nos llevaron a ser lo que aspirábamos a ser, la suerte de Alemania-Francia de América del Sur. No, hoy las diferencias son tan grandes a favor de Brasil que esto va a exigir una nueva renegociación entre Argentina y Brasil, con una serie de nuevos temas que seguramente podríamos sacar beneficios compartidos. A la Argentina y al Brasil les conviene mucho más que su agroindustria funcione bien de cara al Asia, les conviene muchísimo tener algún impacto en el precio final de los commodities en Chicago. A los dos nos conviene tener una política nuclear simétrica, no proliferante, no generar problemas, no andar con ambiciones ocultas. A los dos nos viene bien tener una política hacia la región de estabilidad, porque todos queremos la estabilidad. A nadie se la vamos a imponer, ni a Venezuela, ni a Bolivia, ni al que sea. Y me parece que ahí, en eso, está
un lugar en el cual el espacio argentino-brasileño puede ser bastante productivo y bastante interesante. Muchas gracias. Thanks to all. Culpa mía, I asked Juan Esteban to please speak in English. So he is the only... I can make it in Spanish, don't worry. I prefer English, actually, okay. I think. although I think many of our panelists would have been capable of speaking in English. Juan Esteban lived many years in the United States, and so I asked him for this favor. He's the only Latin American who, other than the Brazilians this morning, who will be speaking in English, and that is my fault. Yep. Oh, thank you. Thank you, Cindy, and thank you. The Woodrow Wilson Center and Paulo for the invitation. Everybody's hungry, everybody's tired, so I'm going to focus on one idea. And Adrián mentioned before that it's remarkable that no one has spoken about the U.S. That's applicable to many countries, but not to Colombia. We have a whole different ballgame in South America than everybody else, mostly because of our own history of drugs, violence, guerrillas, paramilitary, I mean, you name it. Who's first, who's second, who feeds whom, and who gets financed by whom, it's a different discussion. However, Colombia has been, you know, oriented towards the U.S. for many, many years, since we tried to renormalize our relationship with the U.S. after Panama separated from Colombia. And we've been very, very close to the U.S. because of different reasons, but in the last 30 years, because of drugs, mostly, and violence. In the middle of a huge indifference of the U.S. towards Latin America, everybody but Mexico, Colombia was the focus of attention. The way the when I was DCM here at the embassy and we were putting together Plan Colombia, the Speaker of the House, Denny Hastert, once put it in a way that was very graphic. He said, "You know, I used to be a teacher, and I got the question from the moms all the time." What are we doing for drugs not to be in the school and affecting my children? In the end, that's what everything boils down. What do we do with the drugs, and what do we do with the Colombians that are sending so many drugs to the U.S.? Do we punish them? Is this a demand issue? This is an offer issue? I mean, what's going on? Since Virgilio Barco, and I'm going to just try to summarize quickly this, as you all know, Colombia and the U.S. have been cooperating in contra-narcotics. It's been a very closer and closer cooperation. With the exception of the Samper administration, where there were some political issues, but cooperation continues. Jan Marcel Masferchet here, who knows the story much better than anybody else. But the cooperation in counter-narcotics security continued, despite of all the political problems that we were facing, the two countries. Now, then the Pastrana administration, in a brief summary, you know, put together Plan Colombia with the Clinton administration. Bush administration continued. And the relationship continued being based on security and counter-narcotics. Whether we call it differently or not, it's a different story. That's what it is. However, Colombia is in a new phase today. We are, I don't want to say a peaceful country, but, you know, we're getting there. Economic growth, you know, is okay. Foreign investment is coming. Tourism is coming back. And as Juan Gabriel was saying, we have lots of opportunities and possibilities in front of us. However, and one of them is Brazil. And Colombians looks at Brazil, although there's been a huge indifference from Brazil towards Colombia as well. We have a huge border, but there's not even a road so we can go to from Colombia to Brazil. I mean, we're kind of strange neighbors. But Colombia has lots of possibilities in front. One of them is Brazil, as I was saying. Where is Brazil now from the Colombian perspective? And I don't speak for the government or even for the Colombian Coffee Federation. Of course, we follow Brazil very close, and I've been following Brazil and the U.S. very close for many, many, many years. Brazil is trying to find out who it is and what kind of leadership it wants to exercise. I don't know exactly where this is going to turn out. Does Brazil want to be a focus or the center of the regional cooperation among the two countries, among the different countries? Maybe. Does it want to be exercise its power as a power
And put pressure on countries and multilateral organizations when Brazil doesn't like certain things the way the U.S. does? Maybe. I think Brazil doesn't have that very clear yet. However, we think that Brazil has a role to play in many aspects. One of them is, since Colombia is getting in this new phase where trade is key and investment is key, there are lots of opportunities. We are trying to catch up, and lots of investment in businesses. Infrastructure is one of them. Brazilian companies are coming to Colombia. You see them all the time. They're trying to be part of Colombia's catching up with its violent past. There's new talks of or rumors of possible peace negotiations in the future. What's going to happen? Is Brazil going to stay away from anything that has to do with peace negotiations in Colombia or not? Is Brazil going to play a role there? Brazil has played a role, you know, in specific situations, in hostage, in kidnap people, rescues, that kind of thing. Has played a role, but not open and not really as exercising the its leadership. Is Brazil going to take advantage? I was surprised by someone this morning, something this morning, which is lots was said about the leadership of that Brazil wants to exercise in the region. However, besides talking about multilateral fora, the only country mentioned was Argentina. There was no mention to any other country whatsoever. So, and that gives you an idea of Brazil wants to do some things. It's talking about doing some things. Is Brazil going to deliver those things or not? And I think that Brazil has its own internal complexities. An anecdote that I'd love to tell is Brazil today is the biggest coffee producer in the world. That's no surprise, by far the biggest. Interesting thing is this second biggest consumer. It's about to surpass the U.S. as the biggest coffee consumer in the world. And that's very interesting. That tells you, you know, how Brazil is increasing in many, many aspects. Poverty levels are decreasing. The so-called Gini coefficient is better now. So that's in the inequality coefficient. I mean, that's better now. What that tells you is, even with Brazil trying to have more trade, to exercise leadership with trade, or with policies, or with a stick, the thing is, it has its own issues politically and economically. What you will see in Brazil is more people trying or being able to consume more. So Brazil's production is going a lot to its own domestic market. And Brazilians are spending a lot. I don't know if we read that in The Economist or somewhere, that they said that the Brazilians are, the kind of a recovery package, walking recovery packages in the U.S. because they are spending so much money. I live in New York myself, and I have some friends in the art world, and they say Brazilians are spending like crazy. If someone is spending money now in New York in art, expensive art, it's the Brazilians. And that tells you a lot. It didn't used to be like that. So all these things are happening now in between Brazil, Colombia, and the U.S. In summary, I think that Brazil could take advantage of Colombia's situation now and President Santos' leadership in moving beyond Mercosur in South America politically. I think that when there has been some mistrust in the past, some distrust, because Colombia was so close to the U.S., and in some cases, you know, opposing Brazilian interest, which is what happens with the U.S. and Brazil all the time. But Colombia is seeing that it has lots of opportunities in front of it. We are getting lots of, again, some additional Brazil investment. We're getting lots of Chinese investment from many other places. We just have a free trade agreement with Korea. President Santos just came back from China and started to talk about the free trade agreement with China. I mean, there's so many things going on in Colombia right now that can reshape the relationship between Colombia and Brazil and can support Brazil's role as a leader. And I think they should not not taken advantage of. I think Brazil in some cases misses opportunities. I guess like many of you at the Summit of the Americas, I was surprised how discreet the role of Brazil was in terms of proposing things. Everybody was sitting there, including the business community panel. It was President Santos, President Obama, President Rousseff, and she was not very comfortable there.
She was more at the defensive. It was in Brazil. Everybody was looking at forward to what he was going to say. Of course, when the president of the U.S. comes, it's always the superstar. That's the way it works in terms of media. But there were lots of expectations. What's Brazil going to propose? How is Brazil going to move ahead? So just to my central idea, I wanted to convey, going to Ana Maria's point, that the U.S. is not playing that much of a key role in South America now. In Colombia still, but we have lots of opportunities in front, and Brazil is one of them, and we're seeing Brazil investment coming in, and we're looking towards playing closer with Brazil. That's what I see from people talking to the government, investment community, and even in the coffee business. So, thank you. We'd still like to give those of you who have been sitting here very patiently the opportunity to ask some questions, make a brief comment. We ask you to please use the microphones and also identify yourselves. Anybody want to jump in? I'll start, actually, and it's a question both for, I think, for everybody, but particularly for Juan Esteban and for Ana Maria. There has been some talk in Colombia that Juan Manuel Santos is the person who's exercising regional leadership, having restored the relationship between Colombia and its neighbors, and playing a critical role in a number of regional disputes. And I was wondering if you could comment a little. Certainly in Colombia, there's not the material base for the projection of political leadership, but there may be the aspirations for doing that. And I was wondering if you or the other of the panelists could comment on how Colombia's role is seen, particularly having just left the presidency of UNASUR. You want to start? Somebody? Ana Maria? Por favor. Let me start. I think President Santos has. There are two things. One, he is a person who understands the international community, international business. He's been trying to put Colombia in as an international leader, with all the limitations that a country the size of Colombia has to play that role. And this has two areas. One, Santos's own leadership and understanding of the importance of being in the international scene as a player, and second, the contrast with President Uribe, who, with all the great things that he did inside Colombia, especially in security, was very confrontational, especially with President Chavez and with President Correa and President Morales. So it's both President Santos trying to exercise a leadership, and also a contrast with what was coming right before that. Anyone else on the panel? No, Ricardo. Mi pregunta es sobre una asimetría que nosotros no hablamos acá, que es una asimetría que a mi juicio está se tornando más, cada vez más grande en la región también, que es una asimetría desde Brasil para los otros países, que es la capacidad del Estado de implementar, de hacer el diseño, sacar los recursos, implementar políticas públicas de relevo, de magnitud grande. Esto no solo la parte más social como proyectos de desarrollo de habitaciones y como eso, pero más específicamente la parte económica, que es la política de fomento industrial, la parte de hacer un soporte económico para las empresas nacionales por un Exim Bank para la exportación o las empresas de desarrollo, los fondos de desarrollo de tecnología, o mismo crédito estructurante para, por ejemplo, adquisiciones internacionales de empresas, o mismo para la consolidación de grupos adentro de Brasil. Este ha sido un rol muy, muy activo en Brasil y que ha producido un capitalismo en Brasil un poco distinto de lo que era en los años 80 y
y que también está haciendo algo, esta distinción está siendo cada vez más fuerte con los países de la región. Me gustaría preguntarse cómo ustedes perciben desde de su país un poco esta otra simetría del capitalismo brasileño con fuerte soporte de fomento del Estado. Okay. Let's take two more questions with Carlos Portales and then Sergio Fausto. Muchas gracias. Yo creo que ha quedado claro en las dos exposiciones, por una parte, la definición de una política fundamentalmente vecinal de Brasil al hablar de América del Sur. Y si uno mira el mapa, es evidente que Sudamérica es el vecindario de Brasil. Pero desde otro punto de vista, Sudamérica no es el vecindario de todos los países sudamericanos, porque por su diferente tamaño y circunstancia, no tienen la misma relación con todos los países de la región, por una parte. Por otra parte, se han aludido aquí a razones históricas, y yo creo que comenzó Paulo diciendo que Brasil había descubierto, y usemos un término antiguo, Hispanoamérica solo 100 años atrás. Los otros países tienen una relación entre ellos de 200 años por lo menos, 200 años independientes y más de 200 años, 400 o 500 años no independientes. Y tercero, yo creo que la idea de la identidad regional no solo tiene que ver con geografía, sino que también tiene que ver con ciertas convergencias de política. Y no cabe duda que uno de los problemas más graves de UNASUR estuvo en su inicio cuando en la discusión se hablaba del acercamiento de los distintos procesos de integración. Ese tema estuvo en la mesa, estuvo en el tratado, y fue la objeción venezolana la que sacó la idea de convergencia entre Mercosur, CAN y otros procesos, que había sido aceptada por todos. Y si uno mira el tratado de UNASUR, no hay una sola referencia a lo comercial, está fuera. Y por cierto, se mantienen 3 o 4 visiones de cómo integrarse al mundo en UNASUR. Y claro, podemos listar un conjunto de políticas públicas y creo que muchos de los elementos de UNASUR puede ser eficiente, lo ha sido en términos de mantención de paz, estabilidad. Cuando llegamos al gran tema con el cual comenzó UNASUR, que fue el tema de energía, se demoró yo creo que poco más de 6 meses en desaparecer todos los fuegos artificiales de aquel gaseoducto que venía de Venezuela y llegaba hasta Argentina. No sé si se ha construido un metro. Ni creo que siquiera se terminó el gasoducto con el nordeste brasilero. Y en términos de energía, y si la energía es un tema central, y yo creo que lo es, no puede haber más diferencia entre los países hoy día en su capacidad de tener proyectos de energía común. Y el UNASUR no ha sido, los consejos de ellos no han sido más allá de elementos capaces de conseguir buenas declaraciones. En políticas sociales, sí, claro, podemos coincidir en políticas sociales. Hay bolsa de familia, ha habido proyectos similares en México, en Chile, en Argentina. Donde yo voy es a lo siguiente. No estaremos hablando de tratar de construir una identidad solo con la perspectiva de uno de los países, cuando los otros países de la región tienen, no es que no tengan esta identidad y por eso participan en UNASUR, pero también tienen otras identidades. Tienen otra forma de enfrentar, por ejemplo, el tema del Asia-Pacífico. Y yo creo que el arco del Pacífico tiene que ver con países que han participado de alguna manera en las instancias del Pacífico y de países que, por cierto, tienen estructuras similares de relación con los otros grandes mercados, que Brasil, por razones muy comprensibles para Brasil, no las tiene. Pero los otros negociaron con la Unión Europea, negociaron con los Estados Unidos y tienen otro estatus. También esos elementos forman parte de la identidad. Entonces, creo que lo que tendríamos, que si esta identidad UNASUR o esta identidad sudamericana puede reemplazar a todas las otras identidades, o vamos a estar en el futuro en una especie de convivencia de varias identidades. Y aquí me remito incluso a países que parecieran no estar mucho en la opción de otro, porque empezamos a hablar de CELAC, y CELAC ciertamente
es una instancia que en una definición regional por vía de América del Sur no está. Es una segunda instancia, es una OEA sin Estados Unidos. Pero cuando se discutió también en ONASUR el tema de quiénes podían ingresar, la visión sobre la cerrazón hacia México era distinta. Entonces, yo con lo que creo que hay, perdón, aquí termino, es que tal vez lo que haya es una pluralidad de identidades en un mundo que está abierto y en la cual sea difícil concentrar en un solo proyecto regional todas las instancias. Y entonces habría que, más que apostar a un solo proyecto, es a clarificar qué es lo que queremos en cada uno de estos proyectos de asociación. Sergio. Muy rápidamente, pregunta para los dos tocayos ahí, Juan Gabriel y Juan Gabriel Valdés. Tocatlián, tú has mencionado que el nacionalismo volvió en Argentina para quedarse, ¿no? Al mismo tiempo que Brasil se ha vuelto un país indispensable para Argentina, ¿no? Son dos, ¿qué tan compatibles son las dos afirmaciones ahí, ¿no? Ese es un tema interesante, ¿no? En relación a Chile, el tema aquí es lo siguiente. El Estados Unidos está impulsando el Trans-Pacific Partnership. ¿Qué tan importante es esto para Chile? ¿Esto puede hacer una diferencia concreta en términos de los flujos de comercio e inversión entre Chile y los demás miembros de esta asociación en su relación que ya está establecida con los países de Asia, o es más o menos más de lo mismo? ¿Quién quiere? ¿Juan Gabriel? Bueno, ¿cuál de los dos? Juan Gabriel, el mayor. ¿Cómo que el mayor? Él digo, no. Yo quisiera decir que el Wilson Center, además de todos sus enormes talentos, ha hecho algo que es bastante insólito en esta región, que es juntar a dos de los tres tipos que se llaman Juan Gabriel en este continente. El tercero canta. Y no. Muy bien, muchas gracias. No, yo quisiera reaccionar a lo que se ha dicho de manera muy breve. Primero, respecto del tema del Estado. Yo mencioné el tema del Estado como una cuestión muy central porque, y en esta materia yo no disimulo mis puntos de vista, yo creo que Chile está llegando a un momento de su desarrollo en el cual el retorno del Estado se transforma en un hecho inevitable y en un hecho absolutamente imprescindible. Chile no tiene política energética, no tiene política educacional, no tiene política de desarrollo regional, no tiene visión sobre lo que va a estar haciendo en una cantidad de áreas, porque en definitiva, durante mucho tiempo, Chile funcionó sobre la base de we do not pick up the winners, the market does. Los ministros de Hacienda serían aplaudidos de Washington y de Nueva York, llegaban a Santiago y estábamos postergando permanentemente decisiones que hoy día no podemos postergar más. Por lo tanto, así como está sucediendo en ese campo ese fenómeno, también en el terreno de las relaciones internacionales y en la manera como concebimos nuestro desarrollo o nuestra política hacia el Asia, se empiezan a plantear cuestiones muy serias. Hay una propuesta de un túnel por debajo de la cordillera de los Andes que resolvería el problema entre Chile y Argentina, que encuentran su tráfico comercial interrumpido prácticamente la mitad del año. Esa es una propuesta que requiere de una decisión estatal. Los argentinos han planteado una inversión, hay asociación de Mitsubishi, comienzan a involucrarse otros capitales internacionales y el Estado chileno está paralizado porque no está acostumbrado a tomar una decisión de esa naturaleza. ¿Qué significa exactamente esto? Hace dos días atrás, Hidroaysén, el principal proyecto energético de Chile, quedó paralizado porque uno de los dos actores declaró que el Estado chileno carece de política energética y por lo tanto no está en condiciones de enfrentar lo que significa poner 3.000 kilómetros de líneas eléctricas en el país, por lo tanto decide esperar a que haya una política. Esto lo estoy contando para fundamentar lo que acabo de decir. Si no hay un cambio de lógica en la manera como miramos el desarrollo, estamos topando techo.
Eso entonces, evidentemente, lleva a que hay un tema que es enormemente importante, y este tema tiene que ver con otra cosa que en las relaciones internacionales a veces pasa desapercibido y que a mí me parece muy interesante. Yo he tratado de escribir sobre ese tema, y que es la importancia de las élites gobernantes en el proceso de toma de decisiones. Todos sabemos que en México no se habría adoptado las decisiones que adoptó Salinas de Gortari si no hubiera sido la primera gran generación de gente que estudió en Estados Unidos y que llegó de Estados Unidos con una lógica completamente distinta a lo que había sido la política mexicana y la política exterior de México durante largo tiempo. Por lo tanto, hay un tema ahí que me parece que es muy importante. Segunda cosa, yo estoy muy de acuerdo con mi tocayo en que vamos a otra cosa, vamos a un futuro en el cual va a haber más Estado, va a haber ideología, va a haber consideraciones geopolíticas. Y ese tema, entonces, lleva a una necesidad de conversar qué exactamente es lo que queremos hacer en la región. Estoy de acuerdo con Carlos Portales. No es solamente un tema de identidades ideológicas esto. Esto es un tema de experiencias de países, de historias de desarrollo, de generación de agencias especializadas, de grupos de personas que saben tomar decisiones en determinadas áreas. Chile tiene una experiencia en comercio exterior que es distinta a la de Brasil. Y en ese sentido es evidente que los dos países se complementan. Yo creo que hay energías acumuladas en los dos países que, puestos frente al Asia, pueden funcionar de manera enormemente positiva. En este sentido, creo decir algo sobre el Trans-Pacific Partnership. Es decir, aquí hay países que tienen experiencias porque han participado en APEC, porque han sido activos participantes, sus empresarios en las organizaciones de empresarios asiáticos que trabajan en el desarrollo de las áreas del Pacífico y del Asia, porque tenemos gente que ha trabajado 20 años en eso. Pero yo he hecho la misma pregunta que usted me hace a los negociadores comerciales de hoy. ¿Cómo va a cambiar nuestra vida si nosotros entramos o participamos activamente del Trans-Pacific Partnership? Y lo único que me dicen es lo que ya señalé. Vamos a armonizar normas de origen. Está bien. Armonizar normas de origen facilita el comercio de una manera importante. Y por lo tanto vamos a ver facilitación de comercio. Pero Chile tiene un acuerdo con México en materia comercial que es casi imposible de superar, en el sentido de que tenemos todos los temas incorporados. Hemos avanzado en esto con Colombia de manera muy importante igual. Con el Perú tenemos un acuerdo de comercio difícil, porque está siempre supeditado a nuestros otros temas. Es con el que menos hemos desarrollado el asunto. Pero es evidente que asociarnos al Asia y a los países pacíficos de América Latina en torno al Trans-Pacific Partnership puede producir resultados más a largo plazo si nosotros sumamos los otros potenciales de América Latina, como por ejemplo los que ofrece Brasil a través de los corredores y lo que significa trasladar, que Chile, digamos, pueda desarrollar su sistema de servicios, más que nosotros vayamos a gozar de mayor acceso a los mercados simplemente porque nos asociamos en un Trans-Pacific Partnership que además está dejando fuera a China. Por lo tanto, no entiendo bien yo hasta ahora exactamente qué cambio de vida nos podría traer esa fórmula en el caso de aplicarse. Gracias. ¿Sí? El otro. Dos o tres rápidos comentarios, porque aquí estoy pensando que debe haber mucho apetito. Entonces, lo primero que yo diría es que este tema del Estado es clave, pero es un tema que además es más global que simplemente regional o simplemente brasileño. Digamos, el Estado está de vuelta teniendo un lugar significativo en los modelos capitalistas aquí me parece que el caso es si este Estado, que queremos que tenga mejor y mayor rol, que viene debilitado de una década en la cual fue desmantelado en muchos países de América Latina, va a acompañar su mayor intervención, rol, participación con la democracia. A mí me parece que ese va a ser un tema fundamental a tener en cuenta. No es simplemente que vayamos a tener más Estado, que creo que vamos en esa dirección,
sino si eso va a estar acompañado de un proceso más sustantivo de democratización o un proceso limitado y que ciertos modelos que combinan más Estado con autoritarismo empiecen a ser mejor vistos en la región, ¿no? Digamos. En el caso argentino, yo creo que el gobierno en particular de Néstor Kirchner y Cristina Fernández han tratado de generar o regenerar o reconfigurar algo que ellos ya han llamado en el comienzo de sus gestiones la burguesía nacional. Esa burguesía nacional no se ha regenerado todavía. Pero sí el papel del Estado en muchas áreas ha crecido significativamente. Nombro dos que para mí es, después de casi 25 años de no tener proyecto, Argentina tiene en materia nuclear y satelital. Esto vino para quedarse con un rol importante del Estado y con una coparticipación con el sector privado muy importante. Y en el tema satelital, en sociedad con Estados Unidos, de hecho, no a diferencia de los Estados Unidos. El tema de la identidad, yo creo que ya UNASUR hizo bastante si uno piensa en cómo eludió la potencial crisis en Bolivia, cómo respondió a el semi-cuasi-proto-golpe de Estado en Ecuador y cómo resolvió la tensión entre Colombia y Venezuela. Yo lo que creo es que vamos a estar en un mecanismo que nos va a obligar a múltiples identidades, más que a pensar que UNASUR va a proveer la identidad estratégica o Brasil detrás de UNASUR. Creo, por otro lado, y voy al tema del nacionalismo, en el caso argentino el nacionalismo está para quedarse. Yo siempre tengo mis gustos y mis temores con el nacionalismo. Hay un nacionalismo extraviado y hay un nacionalismo cosmopolita, digamos. Con las dos cosas podemos combinar. Y si uno está en Argentina, yo les diría, tengan en cuenta que las dos posibilidades pueden ser. Pero, particularmente para el caso brasileño, yo creo que este es un nacionalismo mucho más positivo hacia Brasil que lo que fue en los años 50 o en los años 60. El progresismo ama a Brasil por el PT, por Lula, por el futuro, por lo que fueron, por lo que van a ser. Los empresarios aman a los brasileños porque los empresarios brasileños saben qué quieren. Los burócratas de la Cancillería creen que Brasil tiene una Itamaraty fabulosa y que nosotros siempre estamos atrás de eso. Todo el mundo quiere a Brasil. Ahora, el punto es si esta relación va a tener frustraciones o avances. Y aquí me parece que esta es la dificultad a trabajar mucho más. Por eso digo que me parece que se necesita un nuevo diálogo muy sustantivo, binacional, bilateral, Estado, sector privado, academia, etcétera, sobre a dónde queremos llevar esta relación con Brasil. We could continue the conversation. I'm especially sorry that Gustavo has not been able to participate more in this question and answer period, but I think it would truly be an abuse of your human rights to continue the session longer than we have already gone over time. Please join me in thanking this panel and also the members of our first panel. It's been an extraordinary exchange. Thank you.